Así es. Bueno, mis amigos, su servidor Tío Núñez, el periódico La Voz. Miren dónde nos encontramos. Hoy miércoles nos encontramos en la colonia número uno de los barrios de Aguascalientes, en Las Huertas. ¿Y por qué no lo voy a decir? Óigame, amigo. Bueno, pues quisiera, primeramente me da gusto conocerlo, platicar con usted, porque déjenme decirles algo, mis amigos, en la familia. Va a ser una invitación porque el próximo 18 de julio y el 18 de este mes se va a hacer la invitación para que todos los barrios de Aguascalientes, aquí todos los barrios están invitados, aquí no tenemos barrios exclusivos para que tú vengas y tú no vengas, aquí todos los barrios de Aguascalientes están invitados a una kermés baile que se va a llevar a cabo el 18 de julio, que es sábado, acuérdense. Y bueno, pues más que nada vamos a preguntarle aquí al amigo que nos diga qué tipo de enfermedad tiene, su nombre completo, y que nos diga, pues que haga la invitación para los barrios, para toda la gente que deseen apoyarlo. Aquí nos vamos a ver primeramente dos. A ver, carnalito, pues díganos su nombre y qué enfermedad tiene, carnal. Adelante. Me llamo Oscar Muñoz, tengo insuficiencia renal y los invitamos a la kermés el 18 de julio de este mes. Eso. Oiga, carnal, un poquito cambiando el tema, Alejandro Fernando Ruiz, presidente de la Asociación Civil Esperanza Plurinacional. Tengo entendido que ya de una forma u otra lo están apoyando con algunos medicamentos, algunas cuestiones que hay por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno. Pues hágale la invitación, déjale que se venga para ese día, porque requerimos de que se venga toda Aguascalientes a ver si la gente cabe aquí en Las Huertas, porque se vengan para que pues la apoyen, ¿verdad? Porque muchas de las veces las personas malinterpretan las kermés baile que se están haciendo, pero aquí en este caso es la familia y es de manera directamente con usted, que está enfermo. ¿Sí o no, mi amigo? Así es. Adelante, mi Así amigo. es. Fernando, aquí te esperamos el 18 de julio. Esperamos contamos con tu invitación, con tu presencia. Esperamos. Que se venga y que se porte bien, ¿verdad? El Sí. cabo es mi amigo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, mis amigos, ya escucharon. Ya escucharon. ¿Cuál es la idea, la intención que tenemos? Es una kermés baile que se va a llevar a cabo. Es la primera del mes de julio. Vamos a iniciar a hacer todo esto por los bares. Ustedes saben que cuando hay que hacer algo por alguien, alguien nos lo paga. Y su servidor, Tonio, el periódico La Voz, me da mucho gusto hacer este tipo de trabajo porque es algo positivo. Y es algo que queremos hacer por alguien. Y en este caso es para el amigo que está enfermo. Nosotros quisiéramos que estuviera mejor, carnal, para ir a una boda, para ir a una fiesta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues. ¿Sí o no, carnal? No, pues sí. Bueno, mis amigos, pues se ve en el periódico La Voz. No, primeramente Dios, esperemos estar aquí presente el próximo sábado 18 de julio 2020. Saludos a todos y pórtese bien, carnal. Gracias. Así es, mis amigos. Bueno, pues continuamos aquí haciendo algunas entrevistas, porque acuérdense que estamos haciendo la invitación para todos los barrios de Aguascalientes para que el próximo sábado 18 de julio del año 2020 se vayan a la kermés de baile que va a haber en Las Huertas, ¿sí o no? Pero bueno, déjenme decirles algo. Lo que pasa es que hay unas cuestiones que se manejan de diferente manera las kermeses, bailes que los barrios de Aguascalientes hacemos. Y aquí mi amiga, ella es de Villas, de Nuestra Señora de la Asunción. Ella quiere pues hacerles un pequeño comentario para que vayan, ¿verdad? Vamos, yo siento que si hacemos las cosas para apoyar a alguna persona debemos de hacerlo a título personal y de manera voluntaria. Que la gente que vaya a eso va de manera voluntaria, ¿sí o no? A ver, mija, pues dígales algo, lo que les quiere decir adelante. Pues que ahora sí que están invitados a consumir, porque realmente pues eso es para consumir y ayudar a nuestro amigo Oscar, porque pues simplemente no va a haber ningún tipo de cobro ni nada, mucho menos va a ser, pues sí, o sea, de perjudicar más a la gente, sino que aquí es para más que todo apoyar a nuestro amigo para consumir, porque pues va a haber varias cosas que pueden comprar igual, y si no, no lo hacen, de todos modos están invitados. Entonces vamos, es una kermés baile que es completamente gratis. Sí. Esa es la verdad, ¿verdad? Para que vayan. La calle es libre, para que vaya la gente libre. No se les va a cobrar nada. Únicamente si apoyan y consumen con algo, ese va a ser el apoyo, ¿verdad? Pero va a ser gratis, no va a ser, no se les va a cobrar nada por ir, por llegar. Lo malo que consuman es gratis, ¿verdad? Bueno, mis amigos, acuérdense que las kermeses, bailes que se hacen en Aguascalientes, esperemos que entiendan los mensajes para toda la gente.
deben de ser gratis y son gratis en apoyo para la gente. No es para beneficio personal, es para apoyar a la gente. En este caso estamos apoyando al enfermo Oscar y para eso estamos haciendo esta grabación ahorita, porque yo siento que no se vale que hagan kermés bailes en Aguascalientes y cobren. Yo siento que eso no es ético, ¿verdad? Y esperemos que esto le llegue a todos, a toda Aguascalientes, a todas las kermés bailes, para que acuérdense, las kermés bailes son gratis. Son en apoyo para los enfermos, no es para beneficio de algunos cuantos, ¿ok? Ok, te agradezco tus palabras, para perder con la voz. Saludos a todos y acuérdense, pórtense bien. Gracias, mija. Salúdame a todas las amigas de Villa de Nuestra Señora de la Asunción.